más positiva. Este año por ahí la causa se movilizó un poquito más y solo gracias a ustedes, ¿sí? Porque el único mérito acá es de ustedes, porque ustedes decidieron no callarse, no ser cómplices y hablar, ¿sí? Igual hay un montón de compañeros que sí tienen un montón de datos para dar, ¿sí? A esas personas tenemos que tratar de invitarlos a ponerse en nuestro lugar, que marchamos todos los años, que pedimos justicia, no solo por Lucía, sino por un montón de chicas más. Que no se queden callados, que rompa con el molde de no me meto, ¿sí? Peleando no solo por Lucía, sino por otros casos. Porque la verdad que duele un montón. No solo perder a una persona, perder a una mujer duele un montón y no es justo. Desde el año pasado, enero aproximadamente, tuvieron muchos datos, muchos testigos que decidieron aportar lo que sabían, ¿sí? Uno de esos fue un testigo clave que fue el que estuvo al día, que eso te lo tiró la llave, ¿sí? Estuvo con él. Estuvo con él y declaró cómo, cuándo y dónde lo tiró, dónde tiró la llave. Esta persona fue recibida, pudo dar testimonio y ahí se abre un paso importante en lo que es la movilización de la causa, porque se encontraron las llaves. ¿Qué quiere decir que se hayan encontrado las llaves? Que el único sospechoso tal vez no la violó, pero sí tuvo que ver en el crimen de Lucía. Entonces eso es lo que yo voy a seguir pidiendo. De que él y los que participaron puedan estar del otro lado, ¿sí? Ahora lo que tenemos que seguir exigiendo justicia y mayor celeridad. Porque hay personas que tienen que declarar todavía, que no se han presentado, y otras que sí han dado testimonio importante y que se haga algo con esos datos, que esos datos no se duermen. Yo sé que debe dar temor estar sentado frente a un fiscal o frente a la juez, al juez, pero es necesario correr ese riesgo y romper con ese miedo. Necesito que ustedes se decidan y hablen. Hasta ahora, como ustedes saben, la carátula es 123/13 homicidio, ¿sí? En realidad lo que nosotros tenemos que pedir es femicidio. Feli, yo soy una mamá, mi hija ingresó el año pasado a la Facultad de Humanidades y como mamá pregunto, y le pregunto a la justicia, los recaudos, los cuidados, esa integridad de mi hija que tiene que estar resguardada, ¿qué garantía nos dan? Siendo que por los pasillos de la Facultad de Humanidades están los asesinos circulando. Y mi hija también está estudiando en Humanidades. ¿Qué garantía me da el Estado, la justicia? ¿Eh? Esa es mi gran pregunta. ¿Qué recaudo hay que tomar ante un asesino dando vueltas en la facultad donde yo mando a mi hija? ¿Y qué clase de sociedad tenemos donde los estudiantes universitarios que tienen que estar comprometidos de alguna manera con el silencio son cómplices? No tenemos un instrumento legal dentro de la facultad para parar la violencia dentro mismo de la facultad. Entonces, si nosotros dentro de la facultad no podemos dar la batalla desde los claustros y tener los reglamentos que necesitamos para parar la violencia, vamos a seguir reproduciendo y vamos a seguir teniendo la violencia todos los días y vamos a tener más Lucías. Porque lo que le pasó a Lucía y lo que sigue pasando con la complicidad tiene que ver primero con el machismo y de los cómplices, pero también con el miedo de los otros que saben la impunidad que tiene esta gente y la falta de reglamentos y la falta de leyes que hay al interior de la universidad para parar la violencia y la falta de herramientas que hay. Y si los claustros no nos organizamos, vamos a seguir viendo cómo año tras año nuestras alumnas cagadas a palo por sus propios compañeros que andan lo más campante por los pasillos ufanándose, como en el caso de Lucía, que encima de todo se burlan de toda la sociedad contando como si fuera una gloria lo que hicieron y burlándose de todos por la impunidad que se saben conseguir. Así que el trabajo lo tenemos que hacer todos los días, porque la violencia, porque el tema de género no es una materia transversal en la formación de nuestros profesionales. Es un temita que lo da de onda algún docente si quiere. Mientras nosotros tenemos las cátedras llenas de docentes que se permiten ejercer violencia de género y decir cualquier barbaridad. Así que si no asumimos como facultad,
como universidad y como comunidad lo que nos pasa y no trabajamos todos los días, vamos a seguir viendo la impunidad, los femicidios y la violencia todo el tiempo. Uno se arma de una coraza porque si uno se desploma y renuncia, no llegas mucho a lo que vos querés. Para encontrar fortaleza hay que juntarse. Hay que juntarse y manejar los mismos objetivos. No solo para el femicidio de Luz, sino para todos los femicidios. No es solo pelear por un caso, es pelear por todos. Así que la justicia preste atención, abra los ojos y trate de dar la respuesta a este pequeño grupo, que este pequeño grupo forma parte de la sociedad. ¿Sí?